Mira, mira cómo le mira. Ah, no, le odia. No le ama. ¿O me ama a mí? Estoy confundidísima. Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos, como veis, en Lili en la universidad y vamos a seguir con esa mirada turbia, cuando menos turbia, de nuestro compañero que tenemos aquí al lado. Hola majo, que te veo mirarme, que te piensas que no te he visto o qué pasa. Bueno, acabamos de salir de clase hoy, así que he estado mirando un poco mi calendario porque quería ver pues cómo voy con las clases, qué me queda por hacer para terminar el curso y, bueno, la carrera, aunque la carrera creo que son 4 semestres, creo, son 4 semestres, bueno, lo descubriremos con el tiempo, pero desde luego, mira, tengo que hacer 12 asignaturas y si voy haciendo a 4 por trimestre, son 3, así que nada, nos quedan 2 días restantes de trimestre, esto está ya chupado. La cosa es que tengo que hacer examen final dentro de 23 horas de este, tengo que hacer los deberes. Deberes completado, nada, lo tengo todo listo. 2 días, tengo que terminar de hacer los deberes de pintores prominentes. Esto lo tenemos hecho, deberes completado. Y esto sin empezar, dentro de 5 días, el renacimiento. ¿Entregar el trabajo semestral? ¡Ah! Eso no bien, eso no está bien. Vale, pues me voy a dar garbo porque no sé por qué pone 5 días. Esto lo vamos a cambiar de sitio. Lo voy a quitar y esto va a seguir siendo mi zona de trabajos porque creo que es mejor. Y lo que puedo hacer es que puedo poner, luego haré aquí en la universidad, una zona de estética, ¿no? Para que podamos ir cambiando a la gente. Yo puedo hacerlo, yo me encargo de ello. Entonces, vamos a mi caja. No puedo mirar mi caja. Vamos a mi panel de cosas que tengo que hacer. ¿Dónde estará mi trabajo? ¿Dónde está mi panel de trabajo? ¡Ah, no! Ese es el de... ¡Ah! Vale, Lili, vente para acá. El trabajo, si no me equivoco, tiene que ser aquí. En universidad, trabajo del curso universitario, trabajo académico del semestre, entregar el trabajo. No, seguir escribiendo el trabajo. Vale, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque si no, yo voy a suspender. No voy a plagiarlo porque como me pillen, me pueden echar de la universidad. Y no tengo ganas, ¿eh? Que me ha entrado gratis. Ha sido como un súper reto y no quiero que me echen. Así que no sé cuántas horas hay que dedicarle al trabajo. Pero bueno, habrá que hacerlo. Yo creo que ya lo tengo casi. ¿Qué te pasa, amiga? No te suicides. La vida es bella, por favor. Yo te apoyo. Esta se dedica todo el día a hacer sándwiches y lo peor es que tiene una pinta que flipas. Sándwich Monte de Cristo. ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Pero si no dejas de cocinar para el grupo! ¡No! ¡Ay, pobrecita! Espérate, cuando salga le voy a animar. Oye, tía, no dejas de cocinar. Presentación encantadora. ¡No encantadora, no, que se enamora! ¡Cuidadito! Presentación educada. Vamos a ir, nos vamos a presentar y vamos a decir que la queremos mucho. ¿Por qué me va tan lagueado los Sims últimamente? Tú siempre cocinas, me voy a presentar a ti, compañera de piso. Es un placer, eres súper maja y ya está inspirada. Voy a proponerle un plan disparatado. Te he escuchado llorar. ¿Quieres que hagamos un poco el loco como buenas amigas que podemos llegar a ser? Sí, sí que quiere. Oh. Otra nota, ¿de quién habrá sido, Manuel? Me cago en Manuel, vamos a leerlo porque es que encima se ha quedado aquí en plan súper marronero. Vamos a ver, Manuel. A mi compi de casa, límpiame para demostrarme que te importo. Abandonarme sin más, es de cochinos. Con amor, el plato que acabas de usar. A Lily Cross, me cago en... ¡Mira! Me cago en la leche que te... Quejarse de las notas, que no me dejes más notas, Manuel. Me tienes frita, estoy deseando que suspendas y te echen. Pero si mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo y sin honor... No habéis visto nada. No habéis visto nada. Ah, lo limpiaré. Mira, estoy en tus notas hasta el gorro, Manuel. Déjame vivir ya, por favor. Yo soy buenísima compañera de piso. Es que no sé qué me están contando, en serio. Me voy a poner con mi trabajo, pero mira lo que te estás comiendo. Es que me encantaría poder dejar yo notas. Por favor, señor Los Sims, dejadme a mí hacer yo también y poner notas, ¿sabes? No, no puedo, me cago en la mano. Es que molaría un montón dejar una nota en plan y escribirla yo, ¿sabes? Y ponerle, mira, querido Manuel, cállate. Déjame vivir. Oye, ¿qué os parece la habitación de mi compañera? O sea, la habéis visto, ¿no? O sea, esta habitación es tremenda. La hicimos en un speed build en el vídeo anterior. Preguntamos las cosas que le gustaban y todo eso. Y ya se ha llenado ya de libros y de un montón de cosas. Pero bueno, en fin, nada, la queremos igualmente. ¡Hola, compi! Pero qué guapa que están algunas, ¿no? Vaya cambio de look más bonito, ¿eh? Me dijisteis que por el cambio de look en general de aspecto estaba bien los 500, pero que por habitación empieza a cobrar más, en plan 1000 o algo así. Así que por cada habitación que haga voy a cobrar 1000 y por cada cambio de look voy a cobrar 500. Me voy a forrar. Me voy a forrar y mucho, chaval. Voy a ser una gran diseñadora de interiores y estilista. ¿Qué os parece? De hecho, a ti te podemos cambiar también el look.
Bueno, te podrías primero duchar, Jesús, y luego ya te cambio el look. ¿Qué haces aquí? Pero bueno, Roberto, ¿cuándo has venido? elogia el atuendo. Tú, compañera de piso, que tú le tiras los trastos a todo el mundo que se menea por aquí. O sea, esta mujer le tira los trastos a todo el mundo y no me apetece. ¡Ay, me le ha dado un beso! ¿Es mi novio? Creo que todavía no, ¿no? Conocer mejor. Yo quiero conocer bien a Roberto. ¿Qué tal está cero? ¡Es romántico! No te culpo, es que me has conocido. Madre mía. ¿A quién saluda? A mi compañera. ¡Uy, está cabreada! ¡A mi compañera de piso! ¡Creo que le gusta a Roberto! Tía, que es mi novio. A ti te gustan todos, déjame vivir. Todos y todas. Mira, mira cómo le mira. Ah, no, le odia. No le ama. ¿O me ama a mí? Estoy confundidísima. No sé, no sé qué está pasando. ¿Está tensa? ¿Por qué? ¿Por qué está tensa? Está segura de sí misma. ¡Oh! Ahora que se ha ido, está segura de sí misma. ¡Está enamorada de mí! ¿En serio está enamorada de mí? ¿Por qué te cambia el look y te he dejado todo pibonaza? Pues tía, pero yo, es que mi corazón ya está ocupado. A ver, de hecho, ¿dónde está Roberto? Roberto, ven conmigo. ¡Ah, está limpiando! ¿Puede ser más bonito? ¿Está limpiando? ¡No puede ser más simpático, Roberto! ¡Qué majo que eres, por favor! O sea, por favor, esta imagen tiene que ser guardada para el resto de mi vida, porque es que me mira con un amor que es que yo me derrito con él, te lo digo. O sea, qué bonita. Que me pongo tonta. Roberto, tío, estoy sacando súper buenas notas. Gracias por cuidarme al perro, de verdad. O sea, te debo mi vida. Gracias por cuidarme al perro. ¿Cómo está, Cero? Por cierto, dar un beso elegante. Me da un poco de miedo ir muy a saco y que me rechace o algo. Vamos a intentar algo romántico, ¿vale? Estrechar entre los brazos. Vamos a ir poco a poco, porque esto lo conseguimos a base de besos en Navidad. Pero me da un poco de miedo, ¿sabes? Jugármela muy fuerte y perder el amor por este muchacho. Roberto, mírame a la cara y dime que me amas. Dime que me amas con el corazón. ¡Mua! ¡Ti, ti, ti! ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? ¡Mira, mira! ¡Esta viene cabreada! No parece contenta, ¿eh? De que mi novio haya venido a verme. Pues en verdad no es mi novio todavía. Pero lo será. ¡Que nos podemos borrear! ¡Ven aquí! Como venga mi compañera de piso, ¿te imaginas que la está mirando ahí por la mirilla de la puerta en plan ¿qué estáis haciendo? ¿Dejar de borrear? No, no está. Mi imaginación me juega malas pasadas. ¡Qué monos que son, por favor! ¡Son muy adorables! ¡Son muy adorables! ¡Ay, es muy mono! A mí me encanta, Roberto. ¡Mira, mira, mira cómo me coge la mano! ¡Ay, Dios mío! Y tan enamorados que estamos. ¡Y tan enamorados que estamos! Le voy a decir... Voy a ser yo una mujer del siglo XXI y le voy a decir que si quiere... ¡Uy! ¡Mira, le pide un masaje! Pero bueno, sin yo decirle nada. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Oye, este está soltero, ¿verdad? A todas estas. Porque yo no se lo he preguntado. Y como no esté soltero, a mí me da algo. Dime que está soltero, Roberto, por favor. ¿Está soltero? ¿Qué pasa? A mí dice, no, ¿qué va? Tengo mujer e hijos. No, está soltero, menos mal. Estoy helada del frío. Vale, quiero que sea mi novio. Ya es el momento. ¡Pedir a hacerse novios! Ahí estás, ahí estás. Que tú y yo vamos a ser novios. Tengo novio, tengo novio. Como me diga que no me muero. Como me diga que no me muero. Ay, vale, uf. Tengo novio. Me encanta, celebridad de una estrella. Menos mal que Lily vuelve a ser una celebridad. Ay, me ha arreglado una rosa y todo. Roberto, por favor. Roberto, que me enamoras. Mostrar el lado seductor. Estoy coquetísima y él también, ¿eh? Mira lo que quiere hacer esta. Hacer ñiqui ñiqui con alguien. Tus deseos son órdenes para mí. Vamos a hacerlo. El único sitio donde podemos hacerlo es escondidos. Ah, no, aquí no podemos. No puedo aquí. ¡Hala, qué fuerte! Esto tiene que tener una solución a la de ya. O sea, no puede ser. ¡Qué asco de ducha! ¿Estáis viendo cómo tiene la ducha aquí? ¡Qué asco! Vale, esto lo vamos a editar. Mira, si resulta que es creativo. Vale, mira, irá por un bebé. Estamos un poco locos. Esta, hacer ñiqui ñiqui con Roberto. Roberto, ¿quieres hacer ñiqui ñiqui conmigo? Sí que quiere, pero en plan, no podemos, ¿por qué no? Ay, tenemos que dar un poquito de espacio aquí. Ahora sí que sí, nos vamos a la ducha. Ya estoy preparada para ver. Ya, mira, 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 mira. Ojo, ojo, con ropa, ¿eh? Pero bueno. Creo que no te puedes, un momento. No se ve nada. Cochinos, pensabais que sí que se podía mirar, ¿eh? Aquí hay unos vapores que es que no se ve nada de nada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oye, no ha dicho nada de que va a ser la primera vez de Lily ni nada, ¿eh? Ni de Roberto.
normalmente lo pone, ¿sabes? En plan, apagad las velas. Va a ser la primera vez de Lily y de Roberto. Es en plan, con ropa, why not? Porque ¿te vas a casa? Así sin más. No me lo digas esto, ¿eh? Ah, no, se va a mi cuarto. Digo, no puede ser, ¿eh? Ah, va a comer algo. Le ha entrado hambre. A ver, vamos a entregar el trabajo. Mira qué contento está. Digo, como no se le vea en el reflejo, es un vampiro. No, no es un vampiro, no es un vampiro. Me hubiese dado cuenta antes, yo creo. Oye, estoy ganando fama por momentos. Mira, pero un montón además, y soy súper buena. Oye, tendrías que irte a ver a cero, ¿no? Que son las 6 de la mañana, no es por nada. Y no hemos dormido. Toma, besaco. Hala, cariño mío, vete a casa a cuidar de cero. Yo, gracias. Hasta luego, le voy a decir que se vaya ya. Bueno, vete, anda. Vete ya, tendrás que ir a dormir, son las 6 de la mañana de un viernes. Yo tengo clase. Yo debo tener clase. Escucha, ¿cuándo? Dentro de 3 horas. ¡No me lo puedo creer! ¡Examen! Ha hecho los deberes por lo menos. En 3 horas tengo clase, por favor. Debería irme ya, gracias, hasta luego. Vale, yo voy a dormir un poco porque tengo un pequeño problema. Y es que no me he preparado para ir a clase. O sea, voy aquí en plan a lo loco. ¿A qué hora empiezo? A las 9. A las 9:30. Uf, madre mía. Vale, pues a las 8, es decir, voy a dormir 1 hora. Me levanto, vamos a clase. Y después estoy pensando en hacer lo más altruista como persona que puedo hacer en mi vida. Ayudar al amargado de Manuel. Voy a ser una grandísima persona y le voy a ayudar a que no sea tan infeliz. Así que venga, va, vámonos a clase. Hasta luego, vamos a intentar escuchar con atención. Empieza final de año, es final de año, ¿qué me dices? ¿Cuándo? Mañana, mañana. Ah, vale, ya me había asustado. Pues ya tenemos días hasta lo siguiente, ya haremos los deberes. Así que voy a... ¿qué me pasa? Náuseas por enfermedad. No, estoy malita. Vale, pues lo voy a pegar a Manuel. Mira qué haces aquí. No te pongas a limpiar, que no es tu labor. Manuel, te voy a cambiar el look. No sé ni dónde estás, pero te lo voy a cambiar. Y diréis, pero Lily, el aspecto no lo es todo para ser feliz o infeliz. Ya, pero es que yo creo que él se siente solo. Y entonces a lo mejor un cambio de imagen le hace sentirse como una persona nueva que quiera adquirir nuevas habilidades en su vida. Es decir, yo cuando necesito algo nuevo en mi vida, lo primero que hago es yo hacerme un cambio de look porque me apetece cambiar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy maquillando? No quiero maquillarle. Así que, Manuel, Manuel, es que llevas unas pintas, Manuel, que de verdad, madre mía, vamos a empezar cambiándote esas cejas. Te voy a teñir, te voy a poner bonico y le voy a dar un nuevo sentido a tu vida. Vaya ego que tengo, ¿sabes? Mira, ya que lleva rastas, le voy a dejar estas rastas. Las llevaba como de colores, con lo cual yo creo que el rollo de llevar las rastas de colores a él le mola. Las lleva como de muchos colores. Se las voy a dejar rollo así, ¿no? Yo creo que le pega bastante este rollito. Tú dime, no, Manuel, no le estoy cambiando nada, absolutamente nada de la genética. Y mírale ya cómo está el tío, que ya es otro. O sea, por favor, Manuel, un cambio de look. Es que ahora mismo te vas a sentir una persona nueva. Es que te lo digo yo. Te voy a buscar el mejor look para ti, no te preocupes, no sufras. Ay, me encanta, muy navideño. De todas formas, tampoco le hemos preguntado. No le he preguntado nada sobre qué es lo que le gusta en la vida, ¿sabes? Deberíamos haberle preguntado algo. Pero es que no me apetece tampoco conocerle. Bueno, pero él es como elegantón. Así que vamos a intentar ponerle algo elegantón también. Lo peor es que yo así le veo como muy molón, ¿sabes? En plan... ¡está muy molón! Tú dime que no ha cambiado, que no es otra persona. Por favor. O sea, a mí así me encanta. O sea, así me encanta. Manuel, estupendo, está guapísimo. Bueno, me vas a pagar, obviamente tú me vas a pagar. Pues ahí tenemos 500 simoleones de Manuel. Que ojo a Manuel, el cambio de look que ha dado. O sea, ahora mismo lleva la ropa de invierno. Me parece correctísimo, me parece muy bien, Manuel. Pero creo que estás estupendo. Déjanos ver, por favor, tu cambio de look. Pedirme atuendo, quiero ver el de diario, el de deporte. Y eso ya te eliges tú la ropa, que yo solo te he elegido un conjunto. Pero bueno, y este, el de invierno, porque me he equivocado y ya se lo he dejado puesto. Pero a ver, déjame ver tu nuevo cambio de look. ¡Ah! Pero tú dime, es otra persona. Pues nada, tío Manuel, de nada por este pedazo de cambio de look. Ahora está muy guapo, yo os lo voy a decir, pero aquí... Pues ahora tú ya puedes empezar a pensar en hacer una nueva vida. ¿Qué os parece? O sea, ¿os gusta cómo lo he dejado? Mírale bien, o sea, es que es otra persona. No me digáis, y no le he cambiado nada a la genética, o sea, para que veáis... Que se pueden hacer milagritos. Así que chicos, haciendo una buena acción navideña, hemos ayudado a nuestro archienemigo. Espero que deje de dejarme notas en mi casa. Tenemos novio en los Sims. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo de Editor Rivas, si ha sido así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y buenos, chao.